I met an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen and wrote something for me. No, demasiado bueno. Hola a todos, hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es domingo 24 de marzo, ya 11:40 de la mañana. Rompiendo el ayuno con este delicioso chocolate caliente de electrolitos Bulletproof. Chocolate chai, lo que les decía, este chocolate medley de Element. Creo que es hasta el 27 o 28 de marzo. Ya les había contado como que es un sabor de temporada, se acabó la temporada, vienen meses más calientes en la mitad del mundo, ¿cierto? Entonces, con eso pues vienen otros sabores de temporada, que qué emoción saber cuáles son. Bienvenidos a un vlog más. Estos son videos diarios mucho más informales, donde yo te muestro todo lo que como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico. Un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando, y lo comparto acá contigo de manera muy sencilla e informal. Ayer no hubo vlog, como les conté. Hoy ya de vuelta a la programación normal, algo como que muy específico. Creo que es un porcentaje muy pequeño de la población, pero pues las personas que grabamos vlogs diarios, o en mi caso yo, el enfoque es mostrarles en lo que como. Ayer hice 2 comidas y para mí es muy raro, o sea, no voy a decir si es bueno o malo, porque yo disfruto grabar vlogs diarios y me generan valor a mí y a otras personas. Pero para mí es muy raro comer algo y sin filmarlo. Es muy raro como simplemente como comenzar a comer. Le tomé como un par de fotos ayer, creo que le tomé una foto. Les voy a mostrar acá. Ayer para mi segunda comida del día compartí una pizza keto de Olivia, que es un restaurante acá en Colombia, creo que en Medellín y Bogotá, que tiene varias opciones keto y están súper chéveres. Entonces pizza pedí con pepperoni y piña. A veces pues sí, no sé, con el grupo de amigos o mis familiares que estoy, a veces quiere pedir una pizza con piña. A veces puede que yo diga yo pida otro, y a veces pues como algunos pedazos de piña. ¿Se imaginan uno llevar casi 7 años comiendo keto y que el metabolismo no aguante 20 gramos de piña, porque eso a uno le saca de cetosis? Lo que les vengo a decir es que algo, digamos que algo que ha hecho súper sostenible para mí comer bajo en carbohidratos la mayoría de días del año, la mayoría de estos casi siete años estando en cetosis, es precisamente, número uno, que el metabolismo sí o sí mejora. Lo que hablábamos el otro día, es muy diferente la tolerancia a los carbohidratos de alguien que acaba de empezar keto y que el cuerpo hasta ahora está aprendiendo a estar en cetosis, a alguien que de pronto va a la semana, pues de pronto alguien también acaba de empezar pero va al gimnasio 6 veces a la semana, tiene bastante músculo. Alguien como yo que también entrena 5 o 6 veces a la semana, adicionalmente mi cuerpo rápidamente puede cambiar, digamos, puede usar glucosa, puede esto. Chévere, ¿no? Porque se imaginan uno toda la vida baja en carbohidratos y que uno comerse 20 gramos de piña sean el acabose. Hay personas que definitivamente se sienten mejor ni siquiera incluyendo vegetales, no porque les tengan miedo, simplemente como por decisión personal, y es válido. Pero también quiero decirte que dentro de este estilo de alimentación a largo plazo hay un montón de ventajas espectaculares. Al mismo tiempo, si tú solo quieres usar una alimentación muy baja en carbohidratos para impulsarte, digamos que a tomar control de tu salud, mejorar tu metabolismo, y de ahí te imaginas como que una alimentación un poco más alta en carbohidratos, está perfecto, amigos. Es que no hay una sola verdad. Lo que sí es cierto es que pues a millones de personas en el mundo comer de esta forma es lo que desbloquea un montón de beneficios. Esta mañana estuve leyendo, ayer me comencé un nuevo libro del Imperio Romano, una novela histórica, de hecho, ¿cómo se llama? Porque es curioso, porque yo soy apasionada, se llama, este autor no lo conocía, se llama Marcos López Herrador, Es una trilogía sobre la caída del Imperio Romano, los últimos 100 años del Imperio Romano. La primera parte se llama Roma Eterna, la caída de Roma 1, de el 373 después de Cristo al 383. El ocaso del imperio de la luz a la barbarie. No sé, a pesar de que creo que es la primera vez que leo una novela histórica en estos últimos, en lo que es la última década del Imperio Romano, a mí es un tema que me apasiona muchísimo. Y ayer de hecho estaba hablando con una familiar y como que le dije como ella ya ha ido 2 veces a Roma y le encanta, y me dice como yo no entiendo, o sea, tú eres la persona que más le gusta el Imperio Romano como que yo conozca, y no entiendo por qué no has ido a Roma. Yo he ido a Italia incluso, conozco varias ciudades de Italia, Milán, Venecia, Florencia, Pisa, creo que esas. Y para ser alguien como tan, no sé, como tan enamorada del Imperio Romano, pues no he ido nunca a Roma. Entra a la lista. Después estuve haciendo, yo acá, si es tu primera vez viendo los vlogs, yo hago esto, a veces les cuento cosas a amigos. Hoy terminé de hacer algo que sé que a muchísimos nos genera estrés. Siempre intento hacerlo con mucho tiempo. Hoy ya pagué mis impuestos de Estados Unidos. La fecha límite por lo general, como saben, es el 15 de abril. Tenía como ya casi todo listo, y hoy dije como no, o sea, como que sé que está listo. Yo, bueno, por X motivo tuve que hacer el pago como de forma telefónica, y dije como que lo tengo que hacer hoy o voy a estar pensando en esto todo el día y no voy a poder como disfrutar mi domingo. Mañana es festivo en Colombia. Oigan, el call center del no sé cómo se llama eso, EFT, como el Electronic Transfer, no sé qué, bla bla, del IRS, espectacular. Entonces, 2 cosas para decirles: si ustedes también tienen que pagar impuestos en Estados Unidos o viven en Estados Unidos, entonces claramente tienen que pagar impuestos en Estados Unidos. Dios los bendiga, quedan como 3 semanas, es un momento muy estresante a veces, pero qué tranquilidad que esté. Y lo otro, y lo que creo que sí aplica a todo el mundo, es a veces podemos hacer algo, ¿cierto? A veces hay cosas muy estresantes que nos tenemos que demorar meses, semanas en hacer, que no tenemos la habilidad de resolver inmediatamente. Esas cosas a veces hay que tener paciencia, entender que no todo es en los términos de uno, etcétera, etcétera. Aprender cómo vivir como con cierto ruido mental, como tener estrategias para lidiar con problemas, con cosas, con proyectos. Pero a veces hay otras cosas que literal hoy mismo podemos hacer una llamada de 15, 10 minutos, salir de eso que nos está ocupando un montón de espacio mental, como que no siento como si hasta hubiera bajado de peso. Era algo que pues ya sabía que tenía que hacer, ya sabía hace unas semanas cuánto tenía que pagar, ya esto, y como que lo aplazaba como, ay sí, nada que me llega el PIN, voy a tener que llamar, no lo puedo hacer por internet, nada que me llega el PIN, bla 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 bla. Y todos los días pensando en eso, así sea 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, o sea, ¿por qué nos hacemos eso? O sea, no lo digo como regaño, o sea, yo lo hice 2 semanas pensando, tengo que llamar a pagar, tengo que llamar a pagar. Hasta que dije, como bueno, pues aprovechar que los domingos también está abierto este lugar, llamemos y hagámoslo. Entonces, mi invitación hoy es: si tienes una cosa que hace rato tienes que hacer, te demoras 15 minutos en hacerla, o de pronto 1 hora, pero te quita espacio mental, todos los días te quita espacio mental, amigo, hazlo, hagámoslo. Voy a tomarme esto. Voy a editar y voy a trabajar un poquito en el computador, y son las 11:50, creo que como 12:30 voy a hacer mi primera comida del día. Ya les muestro qué es. Amigos, 12:30, ya lista para la primera comida del día. Me voy a hacer algo que me he hecho varios de estos días: costra de queso. Veamos de hecho cuántas tajadas nos quedan de queso. Yo creo que finalmente en estos días voy a aprovechar que es Semana Santa y que Bogotá está como vacía, y voy a ir a PriceSmart. Entonces, para la costra de queso voy a usar, qué delicia, este queso Pepper Jack. Le voy a poner 3 huevos por dentro, un poquito de queso de cabra afuera de acompañamiento, fibra, grasa y sabor espectacular. Un aguacate, probablemente le ponga salsa de chile morita, pongamos el queso en el sartén entonces. Down to the bay. Forget all the worries. When you're with me, let every wave gently kiss away some of the hardness from those brief yet gloomy days. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you. Cambio de planes de último momento. Dos de los huevos estaban como pequeños, entonces decidí poner cuatro huevos, un poco de sal. Apenas se comienza a cocinar un poquito más la clara, le pongo el queso de cabra. Stay up till late. Share all our secrets as we let go. No more illusions, no more standing still. Our love fusion will never cease to thrill. Wilderness, we give you our mess. We're so blessed to have you. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for. Amigos, y así quedó esta delicia. Ha sido como la versión de huevos con queso y aguacate que más he comido, creo que este último mes. Esta salsa de chile morita está espectacular. Vamos a guardar esto. La compré en México, como les mostré, es marca 2. Amigos, tengo varias salsas picantes de todas las que me regaló Lucía que quiero probar, pero ya me conocen, soy como monotemática. Cuando me gusta una, casi que hasta me la acabo. Oigan, aprovecho para mostrarles algo que pedí esta mañana. Estas mogollitas de pan keto son a base de harina de almendra, tienen queso mozzarella. Según la página dice que tienen 0 gramos de net carbs. Antes de pedir por Rappi me metí a la página en Instagram, pedí por Rappi, literal puse pan keto, a ver si había algún pan keto porque quiero tener para hoy que viene mi papá, por si hacemos una tablita de quesos, pero pues sabía que no iba a hornear. El caso es que los encontré en Rappi. La marca se llama D-L-O-A-F, D-Loaf, D-I-L-O-A-F. Se ve súper chévere, comencé a seguir la página en Instagram, de hecho no los he probado, pero ya les contaré. Y se ve pues que las personas detrás de la marca saben un montón, entonces en Bogotá, por si alguno la ha probado, ahorita lo pruebo y les cuento. Y vean, o sea, lo vacía que está mi nevera. Voy bien en mi, o sea, no que la meta sea tener nevera vacía, pero hola mi amor, la meta es darle rotación a todo lo que ya lleva varios meses, ¿cierto, chiquita? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu domingo? Te amo. Bueno, vamos a comer. ¿Lista? Vamos a comer, mi amor. Anchor our hearts and give us a fresh start. Wilderness, we've come for you. We'll misbehave. Stay up till late. Share all our secrets as we let go. 5 de la tarde fuimos con mi papá caminando a Lerner, a la librería. Compramos un par de libros y volvimos caminando. Vamos a ver fútbol. Estábamos pensando qué pedir, ya no estoy segura de mi plan de los panecitos, pero sí quiero comer algo, me dio como hambre, entonces llamémoslo segunda comida del día. Me voy a comer uno de los pudines de chía que hice de meal prep. Entonces la parte de abajo es yogur con mantequilla de macadamia, pudín de chía con la proteína de vainilla de Sasha Fitness. Acá arriba puse algunos arándanos, revisamos que este esté bien. No lo veo ahí como moho. Tal vez ese no me lo voy a comer. Busquemos una cuchara. Qué delicia. Y creo que para algo un poquito más crocante voy a ponerle un poquitico de granola keto. Y esta será mi segunda comida del día. Cada pudín de chía de estos tiene como 40 gramos de proteína más o menos. Tiene como 360 calorías. De la noche acaba de llegar el domicilio. Mi papá y yo nos antojamos de poke. Poke creo que literal quiere decir, es una palabra que en Hawái quiere decir como cubos de pescado crudo, pero básicamente es como un bowl de sushi, imagínense eso. Pedimos a poke, que es vamos a ver si este es el mío o el de mi papá, que es el lugar pionero como de este tipo de bowls en Bogotá. Este es el mío. Abrieron como en el 2015 tal vez. Revisamos que este sea el de mi papá. Donde hay muchísimos lugares y este me gusta porque ahora, antes no, pero ahora se puede pedir como con base de arroz de coliflor y la cosa. Siempre tenían como base de lechuga. Vamos a dejarle este a mi papá que va a comer ahora. Pero en el caso, vengan y les muestro. Traer palitos. Y voy a ver si le pongo de pronto algo más de salsa. Ay, ¿o saben qué? Ya les muestro cómo me lo voy a comer. Entonces abajo de base tiene arroz de coliflor, es básicamente coliflor picado. De proteína pedí salmón, de hecho pedí doble salmón. Últimamente he estado como con unos antojos de salmón crudo impresionantes. De vegetales le puse pepino, repollo morado y ensalada de alga. De topping gari, que es el jengibre encurtido, y creo que ya hay mayonesa de sriracha. Entonces ya les muestro con qué más me lo va a comer. Listo, entonces vamos a engallar esto. Voy a comérmelo al lado de un paquete. Estas son algas de nori crocantes. Entonces básicamente voy a armar bites, pero ya primero le pongo los otros toppings. Aprovecho el furikake que tengo, se lo compré en Trader Joe's, pero furikake así tal cual es como condimento de algas, se consigue en supermercados como internacionales o que tengan productos asiáticos. Este de ingredientes tiene como sésamo blanco, sésamo negro, nori, que es el alga, sal y kelp powder. Kelp es como otro tipo de alga. Entonces, quién. Voy a ponerle también para un toque picante un poco del chicharrón de chile. El aceite que está picante de él, y ya se me está acabando este. Y ahora sí, comería como salmón, coliflor, así como bites. ¿Vale? Mm.